Creo que en este momento ya eh, estamos transmitiendo en vivo. Entonces, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al seminario que el Departamento de Química de la UAM Iztapalapa tiene preparada para el día de hoy a través de este canal de YouTube. Eh, para continuar, solo quiero recordarles dos cositas. La primera, que si se perdieron o desean volver a ver alguno de nuestros seminarios esos estarán disponibles en este mismo canal permítame es que no sé si ya estamos transmitiendo no no me estoy creo que no estamos transmitiendo permítame lo verifico así ah, permítame gracias eh, disculpen las molestias entonces la primera es que si per se perdieron o desean volver a alguno, ver alguno de nuestros seminarios estos están disponibles en este mismo canal para que puedan consultarlos en el momento que lo prefieran. Y la segunda es comentarles y recordarles la dinámica que se va a llevar durante la presentación de este seminario. Entonces, eh, al finalizar la ponencia, eh, se tendrá un espacio para sesión de preguntas en la cual pueden hacernos llegar sus dudas o sus comentarios de manera escrita a través del chat en vivo de esta transmisión. Y al recibir sus comentarios, pues yo seré la encargada de darles voz, se les hará llegar, eh, y pues las preguntas se les harán llegar a nuestro invitado, quien pues las responderá muy amablemente. Eh, el día de hoy eh, tengo el gusto de presentarles al doctor Álvaro Vázquez Mayagoltia, que nos acompaña del Laboratorio Nacional de Argón de los Estados Unidos. Eh, antes de cederle la palabra a nuestro invitado, me gustaría compartir con ustedes una breve reseña, eh, una semblanza acerca de su trayectoria. El doctor Álvaro Vázquez Mayagautia cursó sus estudios de licenciatura y de doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, con especialidad en físicoquímica teórica. Actualmente es investigador titular en el Laboratorio Nacional de Argón. Además es investigador adjunto en la Universidad de Chicago. Es un experto en química computacional y teórica eh, eh, y también es un experto en inteligencia artificial. Su experiencia abarca la aplicación de la eh, teoría de estructura electrónica con la computación de alto rendimiento. Asimismo, participa activamente en la mejora continua de las características y el rendimiento de una serie de códigos de química cuántica. Proporciona apoyo, asesoramiento e información para proyectos científicos en campos relacionados con la física y la química. Recientemente ha colaborado en la preparación y revisión de propuestas para becas patrocinadas por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y la Fundación Nacional de la Ciencia también de los Estados Unidos. Algo que me gustaría compartir con ustedes es que el doctor Álvaro Vázquez Mayagotia es sobrino del doctor Vicente Mayagotia Vázquez, uno de los fundadores de la UAM, reconocido investigador y a quien le debe su nombre el edificio R de la unidad palabra. Sin más preámbulos, por el momento eh, los dejo con la práctica del doctor Álvaro Vázquez Mayagotia, titulada Diseño de las celdas solares orgánicas usando ciencias de datos y química. Doctor, muy buenas tardes. Le cedo el micrófono. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Sandra. Eh, eh, déjame ver si puedo compartir mi... Eh, ok. A ver. Adelante. Bueno, muchas gracias por invitarme. Eh, la verdad, eh, estoy muy contento de, de regresar a la UAM virtualmente. Eh, eh, me gusta mucho este, este modelo de... Eh, virtual eh, por YouTube, está muy interesante, aquí está palapa para el, el mundo. Eh, y sí, bueno, casi no conocía a, a mi tío, lo conocía más bien en las pachangas, ¿no? no nunca lo, lo conocí en, en cuestión científica, pero definitivamente, eh, bueno, ha sido inspiración de varias generaciones, eh, eh, incluso, bueno, muchos profesores de la UAM eh, fueron sus alumnos, eh, pero sí. Bueno, eh, eh, pues gracias por la introducción. Efectivamente soy egresado de la, de la UAMI. Entré en el 97 y, y pues casi ahí me quedé muchos años, casi 10, y después ya me, me vine a Estados Unidos. Pues aquí Platicamos de eso más en detalle. Eh, les voy a presentar hoy un trabajo que he estado haciendo últimamente. Estoy en varios proyectos, eh, unos pequeños, otros más grandes, pero este me gusta mucho porque... Tiene resultados que han sido eh, probados experimentalmente. Pero antes de que se me olvide eh, y se me acabe el tiempo, quiero agradecer al, a, a mi laboratorio, el Departamento de Energía, que me permite, eh, que me paga mi salario y me permite hacer esta investigación. Eh, quisiera brevemente justificar por qué tenemos, que, por qué se usan eh, ciencias de datos ahora. Eh, eh, parece ser, o, algunos eh, pensadores creen que es la evolución de la ciencia, ¿no? O sea, la, la, el pensamiento como lo conocemos científico hoy en día, pues no es tan antiguo, ¿no? Es de hace más o menos eh, eh, 500 años que se comenzaron los experimentos y uh, utilizar rigor científico para explicar los fenómenos. Eh, después viene la teoría eh, con modelos de aquí. Eh, con ecuaciones eh, aproximadas eh, eh, con toda esta generación de Newton, Levin, etcétera, ¿no? que tratan de, de explicar eh, a través de números cómo funciona la naturaleza, pero son modelos únicamente, ¿no? Y obviamente esas ecuaciones son complejas de realizar, entonces con la computadora eh, eh, viene otra generación de, de ciencia, o, o, otra nueva fase para la ciencia. En la cual las, las computadoras ahora, eh, bueno, pueden resolver problemas muy, muy complejos, eh, incluso, bueno, eh, más próximos a lo que sería la, la realidad. Y eh, en las últimas décadas ha ganado momento lo que es la ciencia de datos, que no es otra cosa que un, eh, poner juntos eh, eh, datos experimentales y, y artificiales a través de. De modelos de matemáticos que pueden tomar en cuenta experimentos, teoría y computación. Entonces es como un, un cuarto paso, ¿no? Y yo creo que así como hay químicos experimentales y químicos eh, teóricos, va a haber quimi, eh, químicos de ciencias de datos en el futuro, ¿no? O eso espero. Bueno, eh, aquí en este proyecto, eh, y bueno, en, en, en un gran problema de la química es encontrar la molécula correcta, ¿no? La molécula correcta para. Resolver un problema eh, eh, específico. Y el problema es la combinación de moléculas que, que existen es eh, prácticamente infinita. O sea, eh, hay personas que han eh, estimado que el número de posibles moléculas orgánicas que se puedan hacer con eh, 13 átomos o algo así es como 10 a la 60, ¿no? O sea, 10 a la 60 es un, un, un número eh, gigante, ¿no? Solamente para, para darles una idea. Hay 10 a la 40 eh, moléculas de agua en, el, en la Tierra, entonces es como encontrar, no una aguja en un pajar, pero sí una molécula de agua específica en, en la Tierra, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar de todo este mar de, de posibilidades la molécula exacta, ¿no? E incluso hay estimaciones que eh, eh, dicen que 10 a la, que realmente ese número es 10 a la 180 eh, de posibles combinaciones de elementos, de, de compuestos químicos. Eh, hasta el momento eh, se han juntado, ha habido bases de datos eh, inmensas, que, de, de datos experimentales, más o menos están alrededor de 200 millones de, de datos, pero aún así, pues no es ninguna fracción, no es una fracción representativa de lo que podría realmente existir, y computacionalmente, bueno, también estamos en el orden de. De, de miles de millones de, de datos pero aún así calcular todas estas moléculas o estudiarlas en el laboratorio es prácticamente imposible eh, para darles una idea cada año eh, eh, las bases de datos de, de sistemas mole, eh, químicos eh, crecen y crecen yo qué dejo que es más o menos un paso, yo estimaba que era un paso de, de 10 millones de moléculas al año o sea, para darles una idea pero bueno, miren, fíjense, simplemente ahorita ya estamos en, en, en abril del 2021 en 250 millones de moléculas. Ahora, ¿son útiles esas moléculas? O sea, realmente, eh, eh, incluso, ¿para qué producimos más? A lo mejor ya existen las moléculas que necesitamos, ya están en alguna base de datos. Entonces, pero explorarlas es muy, muy difícil, ¿no? Eh, incluso, bueno, para darles una idea, eh, eh, computacionalmente también eh, comienza a haber eh, limitantes porque las computadoras no pueden, o sea, en un laboratorio podemos eh, sintetizar 10 o 5 o 10 moléculas al año, eh, en 50 años, bueno, no pasaríamos de 250 y en la computadora, bueno, no podemos pasar incluso de, de pocos millones, ¿no? ¿no? No hay tantos chips para ni tantos procesadores para poder calcular todas esas moléculas moléculas y, y sus propiedades químicas incluso hoy en día los experimentales los experimentos robotizados eh, ya pueden eh, decodificar por ejemplo eh, DNA eh, millones de, de bases eh, por día ¿no? entonces eh, lo que tomaba antes tomaba décadas por ejemplo de decodificar el DNA humano o el genoma humano ahora toma días o incluso para algunos virus horas ¿no? Así es como descubrimos las, eh, las nuevas variantes de los de coronavirus. Bueno, en este caso estoy muy interesado en moléculas que puedan ayudar a generar energía e incluso eh, almacenarla. Pero hoy pre, pre, específicamente voy a hablar de moléculas, eh, de moléculas para, para generar energía eléctrica a, través, a, a partir de energía solar. Bueno, las necesidades de la... De, del mundo hoy en día son a, eh, más o menos 20 terawatts de energía eléctrica y para el 2020 se espera que ese número suba, 2050 se espera que suba a 30 terawatts eh, y dentro y de, para el 2100, eh, 50 terawatts. ¿no? Entonces vamos a un paso bastante acelerado en las necesidades de energía eléctrica y realmente eh, las, las, la, la, las, las fuentes que conocemos renovables no son suficientes para para poder satisfacer las necesidades. Sin embargo, la, la, la solar en particular, eh, teóricamente podría generar hasta 10.000 terawatts de, de energía. Entonces sería como una fuente prácticamente in, infinita eh, que cubriría muchas de nuestras necesidades. El problema es cómo capturar esa energía solar. Y yo, para darles un, un, un ejemplo de cómo esa energía solar ha bajado de precio, en los 70s... Eh, un watt de, eh, costaba más o menos, 70, de energía solar costaba 76 dólares, y hoy en día, eh, hasta este mes, eh, está alrededor de 9 centavos ¿no? de, de dólar, eh, genera un watt. Además, la energía, eh, la energía eh, los sectores de energía que consumen, los sectores eh, eh, de actividad humana que, generan más, que consumen más energía, bueno, pues está industrial, la residencial y el, y el transporte, ¿no? O sea, es bastante, eh, o sea, el residencial es, es bastante, es, una, es industrial, que es más o menos la, donde están las cuestiones estáticas, ¿no? Porque las otras son transportes eh, movible, pero si podemos eh, generar eh, energía en lugares estáticos como residencias o industrias, eh, residencias, eh, podremos satisfacer las necesidades eh, eh, de energía solar, de energía eléctrica. Además, la energía eléctrica consume muchísima, produce muchísimo carbón, ¿no? Eh, 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 CO2, que eh, puede, eh, eh, puede aumentar, por ejemplo, que, eh, contribuir al calentamiento global, ¿no? Entonces, que los autos eléctricos no quieren, sean eléctricos no quiere decir que no va a haber contaminación, porque sim simplemente la energía eléctrica produce produce, produce eh, eh, CO2. Bueno, y la no, no les voy a vender energía solar más, pero realmente energía solar se ha utilizado muchísimo. En, en, o sea, se utiliza en satélites, se utiliza hoy en casas para eh, cargar laptops, eh, para cargar carros, etc. ¿no? Entonces, energía solar prácticamente no es nueva para ninguno. Incluso eh, inclu hay ya edificios, como el que les estoy mostrando ahorita aquí en Chicago, hay un edificio en, el, en un parque que se llama Millennium Park donde las paredes de ese edificio son celdas solares. Entonces, no solamente son, eh, producen electricidad, sino también pueden ser funcionales. Las celdas solares, en general, bueno, hay muchísimos tipos de celdas solares, ¿no? Toda esta es una colección de, de celdas solares y su eficiencia. Y eh, eh, Unas son más costosas que otras, otras requieren de, de metales que, son, que, que, que no hay tantos, incluso son, son costosos eh, y pueden ser que está contaminantes. Eh, fíjense en, la, en, las, en las celdas de color naranja en, en esta lista, son eh, eh, tecnologías emergentes que no son tan eficientes en este momento pero son bastante económicas, ¿no? entonces eh, las que voy a platicar hoy son las celdas eh, de estas de tintes que son estas aquí blancas, más o menos están como en 14%, 14 de eficiencia entonces pero ahí van, ¿no? Las de Perosquita van bastante rápido, parece que esas van a ser el futuro, ¿no? Eh, de estas eh, celdas de tinte de las cuales voy a hablar, ya, ya hay aplicaciones, por ejemplo, en este lugar en, en Suiza, en, en Lucerna, yo hasta fui ahí, ¿no? Entonces me acerqué y le tomé fotos y bueno, ahí está, ¿no? Incluso quería comprobar porque no, cre, no creía que, que, que fueran celdas me acerqué y le tomé foto y sí vi que hubieran cable no porque pues cómo pasa la luz y este y incluso para, para convencer aquí a, a, a mis amigos me, me tomé una foto no y, y entonces este sí sí existen y estas celdas solares eh, básicamente funcionan así no son tiene su, se tiene un eh, dos electrodos y en, entre esos dos electrodos que bueno son cristales hay una solución electrolítica con partículas que tienen eh, el tinte y esas partículas, bueno, reciben un electrón, el cual pasan al, a uno de los este, electrodos, y después el electrón viaja hacia el otro lado del, del, del circuito, pasando, yo, brincando, perdón, del, del, del electrodo a la solución redox y devolviendo el, el electrón al, al, al tinte, ¿no? Entonces, eh, así, este, este ciclo genera trabajo y entonces, eh, entonces eh, eh, genera electricidad. Eh, eh, una de las reglas es que el, el humo, el orbital, eh, perdón, HOMO del, del, del tinte debe estar arriba del potencial redox del, de la solución. Y el orbital humo debe estar por abajo de la banda de conducción del, titanio, del óxido de titanio. ¿no? Que el óxido de titanio es más o menos lo que siempre se usa porque es una, un compuesto altamente reflectivo y es muy común. ¿no? Eh, la, las celdas más eficientes o la que es la referencia más o menos por ahora es, eh, está basado de, en plomo y, eh, y, 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 y yodo. Y más o menos da un 15%, ¿no? De las orgánicas, eh, pues están pues, muy por abajo, están por 10% más o menos. Entonces es un gran reto generar moléculas orgánicas que puedan vencer a las moléculas eh, de tintes con metal. Eh, la, la, más o menos eh, el chiste aquí es encontrar un, eh, una molécula que reciba el, electricidad. Eh, por una parte y que transfiera, para, para que reciba luz por una parte, eh, se excite y el, el, el electrón que es excit, eh, excitado se transfiera a otra parte de la molécula que sería un aceptor de electrón y de ahí se lance hacia, hacia la partícula de óxido titanio. Eh, eh, oh, oh, ok. No sé qué pasó. Ok, perdón. Ok. ¿Me, ¿Me están escuchando? Sí, ¿verdad? Sí, doctor, sí. Sí, sí algo escuchando. pasó aquí, perdón. No sé qué pasó. No sé qué pasó, perdón. No se preocupe, doctor. Son cosas okay. que suceden okay. en estas transmisiones. Adelante, tranquilo. Bueno, entonces, eh, entonces. Esta molécula, bueno, pues ahí tiene bastantes componentes que se pueden eh, modificar. Eh, incluso, bueno, una parte que es importante, ¡híjoles! Otra vez, esto caray. Perdón. Entonces, una parte importante es que eh, además tengan una componente, eh, un, un grupo carboxilo que ayude a, a, a pegarse a la eh, que ayude a pegarse al este al a la superficie del óxido titanio, ¿no? Entonces eh, Álvaro, sí, doctor, no estamos observando. Sí, 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 ah, yo sí, sí lo entiendo, pero ah, no, no, no se no. preocupe. Llego hablando porque sí, sí, no se preocupe. Tiempo. No. Eh, pero por alguna razón no le gusta que le dé eh, clic. No sé por qué, pero bueno, bueno, entonces este. Sí, entonces la, el, número, la, el número de combinaciones es este, tremendo. Ya no le voy a dar modo presentación porque se está portando mal esto, ¿no? Entonces, el número de combinaciones eh, pues es tremendo, ¿no? Hay muchísimas moléculas que cumplen con los requerimientos de, de, de tener este, el, homo, eh, eh, en, eh, el el humo por arriba de la banda de conducción de titanio y el humo por abajo de la, de la banda de conducción de titanio, ¿no? Además de que, bueno, prácticamente todo lo que ven ustedes en, en, su, en, en la habitación donde estén o, o en la calle, todo tiene color y todo lo que tiene color, eh, más o menos orgánico, bueno, pues tiene tintes que pueden servir aquí, ¿no? Entonces, eh, el chiste es encontrar, eh, si vemos el espectro del, del sol, bueno, pues es bastante amplio. ¿no? El, el espectro de la luz que nos llega, el, el espectro de la luz que nos llega del sol, pues es bastante amplio, entonces el chiste es encontrar pues las moléculas que puedan cubrir en su espectro eh, lo mejor posible incluso podrían haber hasta combinaciones de moléculas de tintes que para eh, cubrir la mayor parte del espectro solar entonces lo que hicimos fue buscar moléculas eh, o sea aquí la, la, la idea es conseguir mol, moléculas que existan ¿no? no 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 inventadas entonces moléculas que ya existan eh, y hacerles cálculos ver si hay los datos experimentales necesarios o, o, o cuánticos o de, teóricos, y eh, si no, calcularlos. Entonces, eh, lo que hicimos fue buscar moléculas que existan, bueno, pues en la literatura, ¿no? en artículos científicos. Entonces, lo que hicimos fue bajar de las, de los, este, de las, bibliote de las eh, bibliotecas. Eh, todos los artículos que, que pudimos traer claro, en un convenio, porque si uno baja muchos artículos, eh, cancelan el, el servicio. Eh, ah, perdón. Este, eh, Doctor, me, di, que, me, sí, sí, me, no me dice... Sí, me dice el doctor, eh, ya, no, ya, nos ya, dice doctor. el doctor Alberto Rojas que si sí, sí es presentación PowerPoint, probablemente lo pueda colocar en modo de, de sí. edición y no presentarlo completo y tal vez así sí, podamos ver sí. al menos una parte. ¿no? Sí, no, ya, ya, ya lo arreglé, nada más que este ahí va. No se preocupe. Ahí va. Pensé Muchas gracias. Ya había arreglado yo el PowerPoint, pero no arreglé el Zoom. Ah, bueno. No. Entonces aquí vamos a ver. Ok. Ok. Dale, ahí está. Entonces, eh, entonces, lo que hicimos fue tomar, ahora sí, ¿no? Ya, ya se ve. Entonces, lo que hicimos fue tomar 30 años de, de, de artículos científicos y extraerles el texto. Yo no sé cuánto le tome al, al profesor Alberto Rojas este, eh, eh, leer un artículo y sacar todas las moléculas que hay en el artículo, pero seguramente le va a tocar tomar algunos minutos y si a lo mejor a sus estudiantes hasta horas, ¿no? Entonces, si, es, si, si estamos hablando más o menos de... 400 mil artículos o, o millones de artículos, bueno, es una labor casi imposible. Entonces, lo que utilizamos fue eh, inteligencia artificial para, para hacer eso. Eh, eh, a ver, voy a tratar de hacerlo una vez más así. ¿okay? Bueno, entonces, lo que hicimos fue eh, hacer un, eh, una, eh, un modelo tipo embudo, ¿no? O sea, meten, empezamos con miles de moléculas o eh, varios... Eh, cientos de miles de artículos y todas las moléculas que salieron. De ahí eh, sacamos las que más o menos tienen chance, nada más así de verlas. Y después sacamos todas las que tenían eh, el grupo carboxilo para que se puedan a, pegar a, la, a las partículas de titanio. Y después... Eh, 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 buscamos todas que fueran complementarias y después hicimos cálculos de química computacional claro si una, yo empezamos con cientos de miles después nos fuimos a nueve mil después tres mil 933 después 19 y al final pr, pr, eh, pr, pusimos cinco moléculas ¿no? entonces así nos vamos como si fuera un embudo y en cada en cada eh, sección va un filtro y obviamente bueno vamos este lo, eh, los primeros filtros son muy fáciles, no, moléculas muy grandes no las queremos, moléculas con metales no las queremos, eh, moléculas que más o menos tengan la absorción eh, en el visible, eh, esas que, que no absorben el visible las sacamos, entonces así nos vamos. Eh, el chiste también es no solamente sacar las moléculas, sino también obtener eh, las propiedades de las moléculas que, ex, que existan publicadas y las dos propiedades que nos estamos, estamos muy interesados es la lambda de la absorción máxima y el coeficiente de extinción. O sea, es muy importante, ¿no? Porque la, la lambda máxima es este, el color eh, de, del, del, del el, eh, predominante del, de la molécula y el coeficiente de extinción es cuánto va a absorber de, de, de luz. Entonces, eh, col mi colaboradora eh, Jackie, Jackie Cole de la Universidad de Cambridge, es eh, eh, la líder de, de este proyecto, pero también ella desarrolló la técnica para extraer eh, texto de artículos científicos, ¿no? Entonces utiliza una cosa que se llama eh, procesamiento eh, natural del lenguaje, eh, del lenguaje natural, perdón, y entonces eh, identifica este modelo, lo, las palabras químicas, ¿no? Entonces, eh, eh, y no solo las palabras químicas, sino también, por ejemplo, el contenido de las tablas e incluso métodos. ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser acetonitrilo, eh, eso automáticamente bueno, lo identificaría como un solvente, eh, UVBs, eh, eh, Absorption Spectra, pues eso sería el, el método, y bueno, eh, podría seguir, por ejemplo, si va una figura o una tabla. ¿no? Entonces, toda esa información se va sacando del artículo y se va metiendo en bases de datos. Entonces, esa, fue, con esa, o sea, fue, esa es la única forma eh, por el momento para poder analizar este medio millón de artículos en cuestión de horas, usando además una supercomputadora. Ya que tenemos los nombres de las, de, de las moléculas, porque lo que extraemos de, de los artículos son los nombres, eh, eh, yo lo convierto utilizando reglas de UPAC a, a fórmulas químicas y las fórmulas químicas eso lo convierto yo en eh, este esquemas, ¿no? en dibujos de química, eh, el anillito del benceno, los, los, los enlaces y de ahí genero unas moléculas eh, tridimensionales a las cuales les hacemos cálculos de química teórica. Eh, eh, bueno, hasta aquí lo que les voy a mostrar es un análisis de, de, la, de la base de datos que generamos. Eh, obviamente analizar eh, eh, decenas de miles de moléculas es difícil, entonces lo que necesitamos es visualizarlas en un mapa, entonces eh, para hacer esto lo que hicimos fue comparar moléculas. Una forma de, de comparar moléculas, por ejemplo, es eh, estudiando sus fragmentos. Entonces hay, un, hay, hay unas cosas que se llaman los, eh, los huellas digitales de las moléculas, hay muchos, muchos tipos de huellas digitales, por ejemplo, cuántos carbonos tienen, cuántos grupos este, metilo tienen, cuántos oxígenos, cuántos OHs. Pero bueno, hay otros más complicados como puede ser el volumen. Todo eso da un, un huellas digitales, ¿no? Algunas eh, no puede haber dos moléculas con el mismo huella digital, entonces ese método a lo mejor no sirve. Aquí, aquí utilicé uno que se llama eh, eh, huellas digitales circulares de, de Morgan. Y lo que hace es tomar eh, un radio, ¿no? Me sitúo en un átomo y tomo el radio eh, eh, en alrededor de ese átomo en el cual eh, pues, identifico los fragmentos. Y entonces, este, sin, esos fragmentos van a activar o desactivar un vector de unos y ceros. Entonces, eso generaría un. un con unos y ceros, un vector generaría la huella digital de cada molécula. Y después lo que hago es comparar esos vectores y eh, mostrarlos en, eh, eh, o sea, comparar los vectores, saco sacar las, dis, las distancias, y entonces genero un mapa en el cual, bueno, puedo decir, bueno, hay moléculas que están más cerca de otras porque se parecen mucho, y otras moléculas que están más alejadas de otras porque se parecen, no se parecen tanto. Aquí estoy mostrando eh, las mole, el mapa de las moléculas, ¿no? De, eh, miles de moléculas, y las estoy coloreando. Entonces, si ven, no todas las moléculas que se parecen, eh, necesariamente tienen el mismo color, ¿no? Entonces, lo que hice fue después a, es agruparlas. Entonces, aquí generé grupos, familias, ¿no? Entonces, la familia, por ejemplo, de las moradas, de, no necesariamente este color corresponde al, al, al color de, actual de la, de la molécula, pero sería eh, la, la familia de, 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 de las garza, la familia de los rojas, este, la familia Tello, la familia Campero, ¿no? Entonces, es, es solamente por decirle un nombre. Eh, entonces, eh, eh, aquí es, estoy, está claro que hay, hay, hay grupos, ¿no? Hay grupos. Entonces, lo que hice fue analizar esos grupos y, 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 y entonces dice: bueno, hay, para el, el grupo mayor es el 35, ¿no? Y el grupo, después le sigue el grupo tre, 19, el, el grupo tre, 44, y, este, y después estudié eh, por grupo qué colores tenían, ¿no? Entonces, me di cuenta que sí, efectivamente, eso, algunas de esas moléculas tenían incluso un color muy, muy parecido, ¿no? Eh, y resulta cuando veo esas moléculas en, 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 en eh, eh, esquemas químicos, eh, eh, pues sí, si sí se parecen, ¿no? O sea, esta familia, por ejemplo, el, el grupo 4, bueno, tiene este anillo, eh, estos dos anillos eh, fusionados con este grupo, eh, eh, con, con este nitrógeno, ¿no? Entonces, se parecen mucho, incluso puede decir que... Incluso tienen los dos anillos, los dos heterociclos, con su eh, benceno, ¿no? Y, y aquí. Entonces, se parecen mucho estas moléculas y todas corresponden, todos tienen un color muy similar. Entonces está, está, está muy interesante porque eh, simplemente de, de comparar las moléculas puede obtener los, los, los grupos, ¿no? Entonces. Eh, 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 sí. Entonces aquí hay otro ejemplo, la, la 35, ¿no? Incluso estas son, son moléculas muy conocidas que son, este, que son eh, tintes. Bueno, de ese análisis eh, eh, propusimos cinco moléculas a los experimentales, eh, probaron los experimentales la eficiencia en la celda y... Eh, 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 en, el, en el laboratorio y encontraron que una combinación de dos de ellas dan una eficiencia casi del, del, de casi del 14%. Es muy, es muy interesante, ¿no? Porque eh, eh, esta línea, esta línea eh, negra es el espectro del sol en el cenit eh, a las 12 del día en el Ecuador. Y entonces... Eh, la molécula XS6, bueno, domina en, este, en, este, en esta parte del espectro y la 15 en esta parte del espectro. Entonces, las dos combinadas generan, este, cubren bastante bien el, el espectro solar y por eso da una eficiencia bastante, bastante buena, incluso comparable con el estándar de, de, de referencia. Eh, ahora, lo que me interesa también es predecir, o sea, lo que me interesa es que... Si me, dan, si, me pregunta, si me dan el nombre de una molécula, es predecir el color, solamente dándome el nombre. Tú me dices el nombre, yo te doy el color. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿no? Entonces, lo que hice fue utilizar inteligencia artificial. Para, eh, en este caso utilicé el método de procesos gaussianos, en el cual eh, pues, se tiene, eh, eh, bueno, un, un, una función que se ajusta a eh, eh, con gaussianas, o sea, es interesante porque aunque son gaussianas, no necesariamente no tienen que ser gaussianas. Son, es un método, eh, sí, son funciones gaussianas, pero no, el número de gaussianas no es limitado, puede ser infinito, ¿no? entonces eh, eso es muy importante porque no es paramétrica, no, no es como el, el lineal donde forzo que sea una línea, no, entonces aquí es Sí, son gaussianas, pero son muchísimas gaussianas, o sea, es infinito número de gaussianas. Entonces, eh, eh, si quiero. Eh, y además, eh, las funciones gaussianas me dan un error en la predicción. Entonces, eso está muy bueno, ¿no? Porque no solamente voy a poder predecir eh, el, la función eh, promedio, sino también el error asociado a ella. Y eh, simplemente, eh, no, no voy a entrar mucho en detalle, pero. Todos los métodos de, 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 de inteligencia artificial y de, de, de entrenamiento de máquina utilizan el, se basan en, en, en el teorema de, de Valles. Entonces, eso es muy interesante. ¿no? Yo creo que sí deberíamos, de, en la UAM, ¿no? porque me acuerdo de las clases del doctor Rojas, ahí nos enseñaba probabilidad, pero eh, creo que sí podrían. Eh, podemos empezar a, a, a estudiar el teorema de Valles, que no es muy complicado, ¿no? Tiene esta expresión que es eh, eh, la probabilidad de que suceda una hipótesis dado un número de eventos, y este, eh, eh, o sea, algo que, que además es independiente de la población, ¿no? Entonces, eh, basado en observaciones ¿no? que, que tenemos. Entonces, este, este, este teorema es, es muy importante. No voy a detenerme aquí ya mucho porque sí me voy, a, eh, 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 me voy a tardar. Entonces, pero básicamente, eh, si decimos que, que esta, eh, este marginal likelihood es una, está normalizado y la distribución es eh, gaussiana, entonces, bueno, tengo un proceso gaussiano. Esto lo voy a dejar de tarea. Aquí está un libro gratuito de, de procesos gaussianos que se le referencia en la comunidad. Y este, también si lo quieren ver como redes neuronales, se parece mucho a una red neuronal. o sea Yo tengo, puedo meter aquí datos eh, que van a, 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 están todos conectados y eh, eh, van, a, van a, este, a, a darme un resultado de salida, ¿no? Entonces puede ser una suma de gaussianas que al final me dan un, un solo dato. Y ese dato puede ser 1, 0 para clasificar o 1, 2, 3 para clasificar. O puede ser un continuo, entonces puedo eh, evaluar un, 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 una cantidad de escalar. Eh, entonces, bueno, cuando uno eh, hace estas suposiciones de que la distribución es gaussiana, etc., uno obtiene esta, esta forma, ¿no? una distribución normal en la cual eh, la, la, el, el, la función, uno tiene una función. En la cual eh, depende de, de los eventos observados y una, una variación, que es esta parte, eh, que también bueno, depende de, de lo que se ha visto, ¿no? Y, y, cómo se, y cómo el nuevo dato se parece a lo que ya se ha visto. Entonces, este, esta matriz de similitud, eh, bueno, hay muchas formas, ¿no? Pero esta es una forma de, 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 de estudiar la similitud. Eh, esto es lo que les comentaba cómo se comparan dos vectores o, o la distancia entre dos objetos y eso va a dar la, la similitud, ¿no? Entonces, eh, bueno, de los datos que de los datos que, 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 que tengo o sea, hice un montón de cal, tengo un montón de cálculos de, de cuántica en este caso hice cálculos de FT, con eh, un método bastante económico, no, bastante rápido que se llama STDA, eh, Entonces, ahí, eh, 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 con eso, eh, eh, obtengo yo eh, la, la energía de excitación y además, el, obtengo la, la energía de excitación, pero además la fuerza del dipolo de esa excitación, de, ese, de esa transición. Entonces, puedo obtener, esa, esa energía, la, el, la, 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 la fuerza del dipolo, del dipolo eh, de la transición está relacionada con el coeficiente de extinción. ¿ok? Entonces, la energía de excitación está relacionada con lambda y eh, la fuerza del dipolo con la, 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 el coeficiente de extinción. Entonces, eh, con DFT más o menos me podría dar lo que es el color y qué tanto absorbe. Entonces, aquí estoy, aquí estoy eh, prediciendo dentro de mis datos, ¿no? o sea, veo algunos datos y otros los oculto y entonces predigo... Eh, las energías de, de, de excitación de, de DFT eh, para, las par, para la parte de eh, eh, extinción, esa sí fue bastante más difícil eh, no, eh, no, no, no no da muy buenos resultados, pero sin embargo lo que sí puede hacer es decir eh, qué moléculas tienen alta actividad y cuáles no, no, Entonces, en este caso, ¿no? En este caso, la, la, la función que predije, si es continua, ¿no? Es Y, es y es, puede ser cualquier valor entre uno y... Entre cero y un infinito. Pero para el coeficiente de extinción, yo nada más predije si era activa o no era activa, ¿no? Entonces dije, ¿me da ceros o unos? Entonces... Eh, 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 para que fuera muy activo, dije, bueno, todo lo que sea mayor a punto 8 en, en la fuerza de del oscilador es activo y eh, es muy colorido. Y bajo abajo de punto 8 no es, es más transparente, ¿no? más opaco. Entonces, eh, eso lo dije es 1 o 0. Y entonces generé esta, lo que se llama la matriz de confusión, en el cual eh, uno dice, bueno, ¿cuáles son? Eh, eh, falsos positivos y falsos negativos. Entonces, eh, bueno, pues puedo predecir eh, los eh, eh, falsos, eh, eh, no, lo, lo, los verdaderos positivos eh, con bastante eh, precisión. ¿no? Entonces, eh, entonces, bueno, esto es esto es todo. No sé si me, me fui muy rápido ya porque me puse nervioso, pero eh, eh, pues más o menos está, está, está eh, o sea, lo, lo que seguiría ¿no? de, de ese trabajo sería combinar, esto es esto es teórico, ¿no? Entonces lo que necesito combinarlo es con el experimento. Un problema con el exper experimento es que muchas de los, de los datos experimentales están combinados, ¿no? Tengo moléculas con ciertos solventes y otras moléculas con otros solventes. Entonces eso me causa mucho, mucho problema, ¿no? Porque no... No es estándar, ¿no? Los datos no están estandarizados. Eh, además de que me he dado cuenta que en algunos artículos una molécula está eh, publicada con una cierta lambda máxima y en otros artículos con otra lambda máxima, ¿no? Entonces eso es medio complicado. Entonces, eh, lo que sí estoy pensando en hacer es eh, normalizar lo, los datos, incluso utilizando eh, más datos, más este, eh, más cálculos eh, también estoy pensando en utilizar eh, otros otros métodos de machine learning que, que para por ejemplo combinar moléculas o sea, generar nuevas moléculas eh, a partir de las moléculas eh, que conozco y adem pero además validarlas con eh, con las que existen o sea generar una nueva molécula pero al mismo tiempo decir bueno es sintetizable o no eh, y eh, bueno este método todo lo que hice eh, Toda esta, este, esta eh, rutina de trabajo, digamos, se puede aplicar no solamente para tintes, sino para además pues otros compuestos, ¿no? incluso medicamentos o, o algo así. Eh, entonces, eh, bueno, pues muchas gracias por escucharme y eh, voy a dejar eh, eh, tiempo para preguntas. Doctor, muchísimas gracias por su plática, bastante, bastante interesante. Eh, pues me gustaría invitar a todas las personas que nos están escuchando a nuestro público, si tienen preguntas, eh, pues recordarlas que las pueden hacer a través del chat en vivo que tenemos en esta presentación, y pues yo con mucho gusto se las estaré transmitiendo eh, al doctor Mayagoitia. Doctor, muchísimas gracias. La verdad, eh, pues bastante interesante, eh, algo que novedoso, como dice usted, algo que que, que tendrá bastantes aplicaciones a futuro. Pues yo por ahora tengo una duda. Eh, nos comentaba que usted había eh, eh, escogido una cantidad muy grande de artículos para iniciar ¿no? eh, eh, esta, este, este proceso. ¿Y entonces qué parámetros usted tiene en cuenta para poder tomar eh, estos, estos, eh, estos artículos? Bueno, utilicé eh, primero que... Sí, bueno, hay, hay revistas muy especializadas, ¿no? Donde se publican moléculas orgánicas, entonces me fui primero por ellas. Eh, y después, eh, eh, sí, básicamente así, entonces, eh, eh, donde se reportan eh, experimentos de, de, eh, de propiedades ópticas. Y, eh, bueno, de esas hay muchas y también, bueno, un factor es que nos dejaran bajarlas, ¿no? Porque si uno baja, trata de bajar los artículos, automáticamente, inmediatamente corta la, la señal. Entonces, eh, también eh, artículos de síntesis orgánica. Ahí hay muchísimos, muchísimas moléculas, ¿no? Entonces, esa fue la, la condición. Esa fue la limitante. Uh -huh, uh -huh. Doctor, eh, aquí el profesor, bueno, tiene muchos saludos, pero aquí una pregunta del profesor Jorge Garza. Dice, ¿la UAMI provee los elementos necesarios para que un egresado nuestro pueda participar en estos proyectos? Bueno, yo creo que sí, pero no sé si porque yo soy egresado, ¿no? O sea, no sé si porque además este, yo salí hace como 10 años, o sea, espero yo que sí, o sea, hasta donde yo me acuerdo, estoy seguro que sí, y, y hasta más, ¿no? Eh, 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 siempre hubo uh, eh, ciencia de punta y espero que así siga, ¿no? Y yo le digo a los jóvenes que yo entré hace casi 25 años a la UAM, ¿no? Y yo a lo mejor en 25 años yo ya no voy a estar ni trabajando. Entonces, uh -huh. este, los, que, los estudiantes de licenciatura que a lo mejor me van a ver ahorita o que se acaban de entrar, bueno, pues yo espero que en 25 años, este sean bastante competitivos y que encuentren un nicho de desarrollo y problemas muy interesantes. Entonces, eh, eh, espero que sí, que sea sostenible, sustentable el desarrollo de nuevos talentos en la UAM. Eh, bueno, yo creo que sí. El doctor Alberto Rojas dice, veo que usas muchas herramientas de quimiometría. ¿Estoy en lo ¿Mm? cierto? Sí, 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 claro. Eh, Sí, eh, eh, todas estas técnicas son ya, son bastante viejas realmente. Si uno se va hacia los artículos de los de informáticos, ellos tienen hay libros tremendos de, de, de todas estas técnicas. La razón es que tienen muchísimos datos, no tienen muchísimos datos ellos. Entonces eh, hay, hay 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 un manual de, de huellas eh, moleculares que tiene mil, no entonces. Claro, el reto para los químicos es que además necesitamos alta precisión, mucho más alta precisión que los, que, que los de biología. O sea, los experimentos de espectroscopía tienen muchísimos dígitos de precisión, ¿no? y los de cuántica, pues más, ¿no? Entonces es, muy, es bastante complejo encontrar huellas digitales, huellas digitales, sí, huellas digitales de, de las moléculas que sean, que puedan distinguir dos moléculas. De hecho, por ejemplo, hay muchas que no, no distinguen entre enantiómeros, ¿no? Por ejemplo, entonces, ese es un, o, o no son tan sensibles, por ejemplo, a un cambio en cis-trans o algo así. Entonces, este, eh, ese es un, un gran reto. Sí utilizamos muchas, pero hasta hace más o menos 10 años se han desarrollado huellas digitales mucho más eh, precisas, ¿no? Perfecto, doctor. Eh, José Manuel Nápoles Duarte nos dice hasta qué tamaño de moléculas se puede analizar en comparación con los dataset QM7 o QM9, por ejemplo. Sí, la, los QM7, eh, los QM7 tienen siete, son todas las moléculas que tienen siete átomos pesados, eh, sin importar el número de hidrógenos, pueden tener hasta 30 átomos en total, pero siete tienen que ser pesados y la QM9 tiene nueve nada más. Y bueno, QM7 son 40.000 moléculas y QM9 son 135.000. Eh, pero además, muchas de esas moléculas ni existen, ¿no? o sea, son combinaciones posibles. En este caso, estamos hablando de moléculas bastante, bastante grandes, aunque eh, algunas de estas moléculas gigantes yo las tuve que, que recortar, ¿no? Porque ahí vienen con una parte que no es este. Eh, activa, no por ejemplo no sé la hemoglobina, ¿no? la hemoglobina es una proteína gigante, pero la parte óptica activa es el grupo M, para qué uno calcula toda la moléculota, nada más el grupo la, la parte eh, óptica interesante. Entonces eh, sí si en, en las reglas que tuvimos para desechar incluimos reglas también para recortarlas, entonces solamente enfocándonos en la parte más activa de la molécula. Que ah, en Wikipedia está eh, la, la lista de de reglas para para una molécula, para que una, una molécula tenga propiedades ópticas gracias doctor el doctor álvaro ochoa nos pregunta se pueden predecir estructuras con esta metodología sin necesidad de usar búsqueda en en lo propiamente reportado pienso en una depuración de datos con algún criterio o algo ah particular? no claro este un tocayo álvaro muchos saludos este no, claro, no, no, no. Aquí utilizamos datos, este, datos de, de artículos, pero pues, pueden utilizar datos incluso que ustedes produzcan. O sea, si tienen alguna, si tienen un montón de datos, si tienen un montón de datos, el laboratorio está produciendo datos, 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 incluso, eh, por ejemplo, de, de cálculos, ¿no? O sea, el, el, la salida del, de un cálculo cuántico tiene muchísimos datos, muchísimos. Entonces, to, todo eso se puede meter en una base de datos, y, este, y de ahí hacer predicciones. Entonces, el chiste es tener datos. Los datos pueden venir de cálculos, de teoría, de modelos, de lo que tengan a la mano. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Pues hasta ahí la parte de las preguntas. Creo que en este momento no hay más, pero sí lo que sí hay es muchas felicitaciones, eh, muchas en buena hora, muchos agradecimientos por, por eh, haber venido a compartirnos lo que está haciendo y pues mostrar que un egresado de... De la UAM Iztapalapa, eh, pues eh, es una figura muy importante dentro de un laboratorio muy importante en el exterior. Entonces, muchísimas gracias por su plática. Eh, pues, para, para no sé si quiera compartir algo con nosotros, al principio nos comentaba que nos quería comentar algo con respecto a, a, a su tío, el doctor Mayagoitea. No sé si, si desea. Pues, este, pues, era una persona muy, muy interesante. Eh, casi no la no, no lo conocí, pero. Hubo una conexión, de hecho, a lo mejor pocos saben, ya hasta ahorita que me cae el 20, fue cuando en el novenario, creo, a, a, a las semanas que murió, que conocí al doctor Gásquez en un restaurante, hicieron una, una comida en su nombre, y yo era un donadie, ¿no? yo ahí tenía casi 14 años o 15 años, y me saludó el doctor Gásquez, que era en ese entonces el rector de la, de la UAM. Y después, muchos años después, este, pero dije, ¡ay, qué buena onda! Pues toda la gente es muy buena onda de la UAM. Eh, entonces, mucho después, el doctor Fernando Rojas me dio un tour por la unidad y me presentó a la gente de físicoquímica teórica y de matemáticas y de computación. Pero, pero la verdad me quedé eh, con muchas ganas de hacer físicoquímica teórica desde antes de que entrara yo a la UAM. Y cuando estuve yo en la UAM... Eh, 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 cuando yo entré a la UAM eh, eh, casi al segundo año yo ya yo estaba eh, trabajando en en, en fisicoquímica teórica con el doctor Garza y bueno eso me dio una gran ventaja porque ya cuando terminé pues, tenía yo dos años de experiencia o tres o cuatro entonces eh, ya en el doctorado pues fue mucho más, mucho más fácil entonces Sí les recomiendo mucho a los estudiantes que este, encuentren un mentor y eh, eh, no se alejen de él. ¿no? Eh, es importantísimo tener un mentor, incluso cuando terminan el, 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 el doctorado, que los pueda guiar, que, que tenga buenas conexiones. No, no estoy diciendo supervisor o jefe, eh, o sea, esa es otra cosa muy diferente. Un mentor. Entonces. Eh, eh, les recomiendo que tengan un mentor que les dé un consejo con el cual puedan platicar. Ojalá la UAM eh, desarrolle ese programa. ¿no? Que tengo, Mi tía Laura se dedica a eso en, en la UNAM y es bastante exitoso. Entonces, les recomiendo que se llaman tutorías, pero en la UAM, ojalá, pues, hay casi un estudiante por maestro. ¿eh? O Así sea, se sí, 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 sí alcanza. Muchas gracias, doctor. Doctor, eh, disculpe, eh, una disculpa al doctor Marcelo Galván Espinosa, la verdad no vi su pregunta, le pido excusas, pero le voy a proporcionar la pregunta. Dice: ¿Se puede detectar con estos métodos datos inventados? Claro, claro, por supuesto, porque. Eh, por supuesto, porque uno. Lo que sí es también descubrir qué datos no. Incluso si nos dan datos, ¿cuáles se, se salen, ¿no? Entonces hay una cosa que se llama. Eh, eh, incertidumbre del eh, cuantificable y entonces bueno cuando uno tiene bastantes datos uno puede eh, encontrar cuáles son son distintos eh, hay mucho que aprender también del de lenguaje eh, las técnicas del lenguaje de, de ciencia artificial están muy avanzadas y es, estudiar eso sería ben muy benéfico para la química en eh, lenguaje, bueno, existen, por ejemplo, hasta interpolaciones, ¿no? O sea, puedes tú interpolar dos frases, eh, puedes generar nuevas frases, nuevas, sin, la computadora las puede generar automáticamente, eh, incluso no puede detectar mentiras, ¿no? De la, o el sentimiento de las frases. Entonces, aplicar eso a química sería formidable, incluso eso es lo que se está haciendo hoy en día, utilizando eh, técnicas de lenguaje así, en química muchísimas gracias doctor muchas gracias por, por su tiempo por, por su dígame doctor sí, hay muchos lingüistas ahí en agua no hay que acercarse a ellos Sí. muchos eh, la teoría del lenguaje es importantísima y, y matemáticos que hacen este tipo de cosas desde hace 30 años 40 años pero muchas gracias por la invitación y este eh, te recomiendo el can, eh, del canal el la plática de la doctora Ortega, que habla sobre estas moléculas eh, dono, eh, donador aceptor con puente pi eh, para absorber luz. Eh. Pues bueno, doctor pues, gracias. gracias eh, por aquí, sí, le voy a hacer dos últimas preguntas muy rápidas del doctor Ignacio González. Dice: para la selección de colorantes, además de la longitud de onda, es necesario conocer la energía del estado excitado. Este, bueno, sí. Lo que pasa para la longitud de tiene que excitar. Entonces, claro, está relacionado con el estado excitado, claro. Pero lo que pasa el estado excitado puede ser vertical o puede ser una cuestión eh, dinámica, ¿no? Entonces eh, hay que ver la probabilidad de que suba ese electrón al estado excitado. No nada más es el estado excitado, sino qué probabilidad tiene de que, de que suba, ¿no? Perfecto, doctor. Y para finalizar, dice: ¿Y su relación con la banda de valencia y conducción del T2 ha calculado por casualidad esto? Eh, no, pero son datos experimentales. O sea, hay mucho que hacer, ¿no? Por ejemplo, el, el, el tamaño de, de la partícula, eh, cambiar, nadie ha cambiado el electrolito. Sí, capaz que nada más cambiando el electrolito se hace más eficiente la celda. Este, tampoco los electrodos, ¿sí? Los electroquímicos ahí tienen mucho que hacer. Pues doctor, ya ah, para, para terminar, entonces me gustaría hacer entrega virtual de un reconocimiento que por supuesto le haremos llegar a su correo electrónico y me voy a permitir leerlo. El Departamento de Química de la Palapa otorga la presente constancia al doctor Álvaro Vázquez Mayagotea por impartir dentro del ciclo de seminarios del Departamento de Química del trimestre 21 P la conferencia Diseño de Celdas Solares Orgánicas Usando Ciencias de Datos y Química. Eh, firma el doctor Jorge Garzaudín como jefe del Departamento de Química y quien les habla como coordinadora de estos seminarios. Entonces, sin más por el momento, eh, pues me despido de usted, doctor, muchas gracias nuevamente, y me despido de, de todos eh, nuestro público que hoy nos acompañó, eh, esperando que en tres semanas nos volvemos a ver por el seminario. Entonces, que tengan una muy linda tarde. Y recuerden que los seminarios de química son un lugar para reencontrarnos. Feliz tarde para todos. Gracias, gracias. Saludos. Pues ya, doctor.